tenemos una hoja donde pone todas las salas que hay y ahí vemos quién tiene que estar en ese momento ensayando. Y si no están, venir y comunicarlo para que llamen y les digan que por qué no han venido. Bueno, aprendes cómo va este mundo del teatro, que cómo va todo detrás del escenario, que parece fácil, pero hay mucho movimiento. Aprendes mucho de sonido, de luces, de producción, de maquinaria. No solo aprendes de lo que estás haciendo tú, que es utilería lo que estamos haciendo. Aprendes un poco de todo, la verdad. Ahora, vamos, es que hace 3 meses no había trabajado todavía. No tenía experiencia y ahora soy como más serio en el trabajo. Sé dónde estar, sé cuándo hablar, sé cuándo tengo más personalidad a la hora de hacer algo, de no quedarme quieto y preguntar. El señor Conde. Pues un tío de... No, al no ser español y eso, le cuesta un poco el idioma y eso, pero se le entiende de lujo. Es un tío trabajador que ayuda al compañero. La verdad, el primer día estaba un poco nervioso porque no sabía qué hacer y todo ha sido fácil con el apoyo de Juan y con el chico que trabajamos, que se llama David. Nos dice, no, chico, es así, y todo pasa fácilmente. Para mí el proyecto Gira creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a tener seguridad en mí misma, a dejar la vergüenza de hablar con las personas, porque me daba vergüenza y pues ahora como casi todos los días voy a comprar, pues ya no tengo vergüenza.